era un cuartel general armado en general de división. En un cuartel general lo que destacan armas que se han recuperado en la fábrica de armas, armas que se hicieron ahí en la fábrica y armas que se trajeron de otros países. Entonces, es que es normal que todas las fábricas del mundo tengan su pequeña colección, o grande, a veces. Entonces, se puede decir que de ellas que son armas únicas. Algunas que exponen de únicas. Se hizo un ejemplar y ahí está. Porque ahí coinciden dos directores, uno de la fábrica de Santo Hierro, Juan Uría, y otro de la fábrica de armas de Trubia, que con el aire, el general Aybara, prototipo, vemos cómo va variando y cristaliza en un modo diferente, en el que sobre todo destaca, bueno, hay Potatoes Nigga, es porque hace el tiro y hace como un riego. Ya está, ya está, no, el alcalde tiene trabajo también. Aquí hay un riego, son las armas que se han recuperado para cada de la Vega, y arriba, en la segunda planta.